les habíamos comentado, esto se trata de crear una experiencia sensorial en los niños, sobre todo. Y ahí, sí, no se cuenta una historia, no va a tener una narrativa, simplemente es para que los niños con su propia imaginación adopten esto, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados, los niños como los adultos, a que la realidad se nos, la tomamos como se nos presenta en la televisión, en la escuela, en la misma casa, y no lo discutimos. Entonces, este tipo de experiencias, que están completamente fuera de lo normal, ayudan a que los niños puedan tener un poco más de independencia en su pensamiento, y les ayuda a generar otras formas de percibir la realidad. Entonces, este es... Es principalmente esa es la única intención que tiene este tipo de piezas. Gracias. ¿Tienen algún comentario, pregunta, lo que sea? Todo es bienvenido. Aquí está el ingeniero Jorge, que es de ayuntamiento y bueno, pues es de comunicación. Él está con nosotros y va a entregarles un pequeño reconocimiento, esperando haya sido grata su estancia aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. A nombre del actor público Rosalina Mío Sánchez, les entrego este reconocimiento. Muchas gracias por haber participado en la feria.